Estamos de vuelta y recordamos a todos que en este momento estamos transmitiendo en vivo vía streaming a través de las redes sociales de la Municipalidad de Illapel este show musical con artistas locales, jóvenes y talentosos de nuestra ciudad de Illapel, aprovechando que estamos en fase 3 para poder reactivar nuevamente todo lo que tiene que ver con nuestros artistas que se han visto bien afectados debido a nuestras normas sanitarias, respetando por supuesto todas las normas. Y a continuación presentamos a nuestra primera banda de la jornada, que en el año 2014 estos jóvenes fueron cautivados por la música y comenzaron a tocar los temas clásicos que en esa época cautivaban a los adolescentes, como era la música de Los Prisioneros, Los Bunkers, Soda Stereo, entre otros. Con ello creció su entusiasmo por destacarse en la escena musical local y lograr ser reconocidos, y para eso necesitaban un nombre para su agrupación. Pese a dedicar muchas horas pensando cómo se llamarían, no lograban encontrar ese rótulo. Finalmente, sería una adrenalínica experiencia automovilística la que bautizaría a Mauricio Araya, Elvis Aguilera, Sebastián Gallardo, Waldo Villalobos y Antonia Valenzuela como Los Sin Licencia. Thank you.
Muchas gracias. Esto va dedicado a las personas que están y a las que por las circunstancias que tuvimos tampoco están. Muchas gracias. Ahora tengo el placer de presentar a Antonia Valenzuela, que es nuestra vocalista. Muchas gracias. Buenas tardes, espero que le haya gustado mucho el tema anterior. Ahora vamos a presentarles los momentos. Tu silueta caminando con el alma triste y dormida, ya la aurora no es nada nuevo pa' tus ojos grandes y pa' tu frente. Ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos pa' tu mente. Hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, que el futuro que cuando grande, ahí murieron ya los momentos, sembraron así sus semillas y tuvimos miedo, temblamos y en eso se nos fue. La.
Muchas gracias Mauricio, Elvis, Sebastián, Waldo y Antonia, banda Los Sin Licencia, que nos acaban de interpretar tres canciones, T para Tres, Los Momentos y No te creas tan importante. Hola, Sebastián, batería. Doña Valenzuela, vocalista. Luis Aguilera, guitarra. Mauricio Araya, bajista. Waldo Villalobos, acordeón y teclado. Es una oportunidad bastante gratificante, sobre todo a los que vibramos con la música, que se den esta oportunidad y sobre todo estas chispitas de libertad que se nos dan, y que es bueno que se ocupen esos tiempos destinados para la recreación, y qué mejor que hacerlo del... y tocando instrumentos, cantando, que es algo tan valorable en estos tiempos. Muchas gracias. Fue como complicado porque hace harto no cantábamos así en banda, hace mucho tiempo en realidad, pero fue bonito y fue especial, y además también es como una manera de distraerse de todo esto que está pasando. Así que eso, nos gustó mucho. Como banda llevamos desde el 2014 y nuestro nombre apareció gracias a una adrenalínica experiencia, como describieron, automovilística, y desde ahí que nos llamamos Sin Licencia. Encantadamente queremos seguir participando, sea aquí con la Casa de la Cultura, con el municipio, por fuera igual estamos dispuestos a expandir nuestra y hacer llegar a todo el extremo nuestra música, que es lo que hacemos con nuestra pasión. No, todo salió perfecto, todo con las medidas sanitarias correspondientes también, entonces para nosotros fue una actividad súper buena porque pudimos volver a juntarnos como banda después de tanto tiempo, después de pasar tantas fases, fue muy bonito poder encontrarnos como banda y poder mostrar también nuestro arte.